Agrupación ilícita para delinquir en agravio del Estado peruano y la sociedad. Como tal, le impusieron 8 años de pena privativa de libertad, que conforme lo dispuesto en la ley número 24.710, artículo 23, inciso 3, debe computarse para ello el tiempo de carcelería transcurrida durante la decisión de extradición,